Lo puedo con su pergunta. Ya, ya estamos todos. Bueno, eso creo. Ya. Vamos a dar eh, dos aplicaciones. Hoy día es full de aplicaciones, ¿ah? ¿eh? Ahora vamos a dar del volumen y después de dar una superficie. Y de ahí vamos a espe específicamente algunos temas, ¿no? De física, economía y todo ello, a ver, one moment, please. Mm, ya. Yeah. OK. Vamos. Yeah. Vamos esto a compartir. Compartir la pantalla ya. Yeah. Había acabado aquí, ¿no? La, un ejemplo de longitud de, de una circunferencia. Ya. Yeah. A ver, vamos con otra aplicación. Vamos ahora con respecto al volumen. Lo que hemos hecho ayer, un, un cachito. Ahora vamos al volumen. Volumen de un sólido de revolución. De un sólido de revolución. Ya, en este caso, jóvenes, va a haber eh, dos tipos. El primero que vamos a ver es el famoso método del disco ya la clase pasada habíamos dado por ahí un comentario pero ahora vamos a formalizar de una manera eh, más, más más general ya bueno si llegaran entendido un poquito ahorita debería estar un poquito más claro no vamos a tomar dos funciones sean f que va de a como ve a los reales y g otra función también de a, b a los reales. Ambas son funciones continuas, chicos, continuas. Ya, entonces, eh, vamos a ver. Supongamos que la gráfica de estas funciones sean de la forma siguiente. Esto es el eje x, y este es el eje y. Ya, supongo que la función f esté por encima. Y la función g esté por debajo. Uy, muy horizontal. Ya, ahí está. Y digamos que los límites de integración son a y b. Este es a y este es b. Entonces la región que yo tengo momentáneamente es lo que está acá. Ya. Esa región voy a rotarlo La clase pasada Me acuerdo que hice la rotación con respecto Al eje X, ¿no? E eje X Ahora le voy a dar un, un eje más general Vamos a meter el nivel Digamos que el eje de rotación Sea Y igual a un K ¿Ok? No, es, o sea más, Es paralelo al eje X, ¿no? Entonces, el G cuando tú lo rotas Va más o menos darte Esta figura, ¿no? A ver, ¿algo por el estilo? Porque tomas al medio, ¿no? A ver. Ya, ahí está. Y el de rojo es algo por el estilo. Ya. O sea, al momento que rotes esa región, lo que te va a generar es, es este sólido. Chispas. Ahí está. Es como un, bueno, es técnicamente un vasito, ¿no? Un vaso que nos sirve, y con un, con, pero ahora el espesor es más grande, ¿no? El espesor es más grande. Ya. Entonces, eh, por algo se llama el método de discos, voy a hacer un corte aquí. Que sería de esta forma el corte. Bueno, quizás el corte no me salió tan bonito. Y acá con un, un pequeño grosor. El grosor va a ser el diferencial de X. Entonces, si tenemos este grosor, sería de esta forma. Ahí está, sí. Pero dentro del medio hay un pequeño huequito. Ahí está. Entonces lo que lo que, el, lo que nosotros queremos obtener es el volumen de este sólido. Del, se parece como que una llantita, no sé cómo podría llamarlo. Es esta parte. Ya. Yeah. Bueno, el anterior, en la clase pasada lo que había comentado era un, directamente era un eh, disco, ¿no? Este es como que un disco, pero quitándole, quitándole algo al medio, ¿no? Otro disquito más chiquito. Entonces, acá ver dos radios, chicos. Dos radios. Un radio mayor y un radio menor. A ver, como le estoy quitando un fragmento, no es todo de volumen. Solamente sería un diferencial de volumen. ¿Y cómo se calcula el volumen de un disco o de un cilindro? Es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Entonces sería pi por radio al cuadrado para uno de ellos menos pi. Por el radio cuadrado del menor, todo al cuadrado, diferencial de x, que es la altura. Entonces, el diferencial de volumen, juntándolo esto, es pi por radio al cuadrado menos r cuadrado, es el diferencial de x. Entonces, de acá obtengo el volumen, porque es como que tomo un fragmentito y de ahí sume todos los fragmentos que tengo. Entonces, tendríamos que el volumen va a ser pi del integral de a a b de radio a cuadrado menos r cuadrado diferencial de x. ¿Y a quién es r y quién es r mayúscula? Siempre vean del eje de giro. Aunque no se nota acá, pero esta parte es el eje de giro. Acá ha estado rotando el, la figurita. Ahí está. Entonces, el radio va a ser desde... A ver, esa parte lo voy a mejor poner acá para que se entienda mejor, ¿ya? One moment, please. Ya, ahí está. Eh, aquí está. Y igual acá. Ya. Ahí está el eje de rotación. Acá está una parte de la, la función de rojo. Y por acá está la azul. Ya, vamos. Ya. A ver, chicos. Miren, esta parte es bien, bien bonita. El radio es la distancia de la gráfica al eje de rotación. O sea, es ella. ETCDR este es el mayor. Ok, ahora SR, o radio mayor, disculpen, es la distancia, y para, para no tener problemas vamos a hacer una regla práctica. Arriba menos abajo, ¿no? Porque si te, tú restas arriba menos abajo, te da un valor positivo, porque acá no te puede dar el radio negativo. Arriba menos abajo. ¿Quién está arriba? Este par ordenado está formado por x, f de x. Y este paralelado está formado por x, y. Pero dice acá y igual a k. Como está desplazado verticalmente, solamente me fijo en la segunda componente. En ella y en ella. Entonces, ¿quién sería el radio? En ese caso sería f de x menos k. Ahí está, chicos. Y el radio menor sería... Lo que está en esta parte, el R minúscula, sería de la otra función. Acá, siempre al eje rotación. Y este par ordenado sería X, G de X. Entonces, ese radio menor sería nada menos y nada más que lo mismo, G de X que está arriba menos K que está abajo. En otras palabras, entonces dicho volumen del sólido por el método de discurso, sería pi por la integral de AB de f de x. Ay, caramba, es x, no salió bien. Menos k al cuadrado. Menos g de x. Menos k al cuadrado. Y todo esto diferencial de x, chicos. Ah, y está es una forma más general que lo que hicimos en la clase pasada. Bueno, con, con un problema, ¿no? Un ejercicio. Ya, chicos. Eh, no sé, ¿cómo vamos? Profesor. Sí. Para tomarle foto a la gráfica. Ya, ahorita un segundito que voy a poner acá mejor el X. X. Ya. Yeah. Ya. A ver, ¿quieres tomarle foto a esto? Sí, sí. Ya, toma de captura. Mm, ya está, profesor, gracias. Ya, volé, dicen por interno. Ya, a ver, eh... mm, ya chicos, vamos a practicar un poco. Ya, otro, otro, otro problemita. Otro inventado, ya. A ver, eh, ya, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo, pero creo que ustedes están más frescos porque recién ha ingresado. Eh, ¿cómo, se ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? Eh, creo que era tres cuartos de tres pi, cuartos por de el pi cu ¿No eran cuatro tercios? Tres cuartos. A ver, oye, yo estoy... A ver, oh, a ver, ¿ya? Me, me, a mí me confunden en esa facción? ¿Volumen? ¿Cuál, sí, cuatro, cuatro tercios de pi. Ah, cuatro tercios, sí, ¿ya ves? <laughs> Qué bad, chico, mucha que yo ya hace años que no, no veo ya... Ya me, no... me olvido, profe. <laughs> no hay problema, no hay problema. Vamos a probar que el volumen de esfera es cuatro pi tercios por radio al cubo. Muy bien, muy bien, ya llegó el momento, estamos haciendo cosas muy interesantes, y, y siendo sincero, eh, lo que estoy haciendo ahorita no lo he hecho en otros lados, <laughs> ya, así que ya, pues, bienvenidos, bienvenidos, ya, a ver, vamos, ¿cómo sería esta parte? Ya, o sea, cuando te piden probar algo, uno, uno se pone a, a divagar, ¿no? ¿Cómo muestro esto, no? O sea, te, te, tienes que definir la función. Así como en el anterior caso definimos una función, tengo que definir una función. Y a partir de eso aplicar la teoría que estamos eh, presentando. Ya. Entonces, chicos, eh, defino la siguiente función. Define esta función, mira, que va a provenir de esta parte, x y y. Esta voy a tomar solamente la mitad de la circunferencia. Pero tú sabes que la circunferencia es X cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Y acá de a. ¿Sí, dime. Para formar la esfera, no importa qué mitad se tome para hacerle dar la, una vuelta. Exacto. Justamente lo que me interesa es esta mitad nada más, porque cuando lo hago rotar se genera la esfera, ¿no? En el eje X. Sí, sí. Pues me porque por ejemplo, cuando a nosotros nos enseñaron geometría y eso, este, la mitad la hacían girar alrededor del eje Y. O sea, ¿es, es indistinto si gira en cualquiera de los ejes. Sí, sí, la verdad que también podemos hacerlo girar al eje Y, pero ahí tendríamos que ver cómo funciona la fórmula. Y ahí tendríamos que ah, despejar yeah. eh, X en función de Y. Así como es... hemos presentado la longitud de arco, la, 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 cambiando la fórmula, ahí han puesto X igual ah, a yeah. HD, es lo mismo, es lo mismo. Está bien, mejor en X. Ya, <laughs> <laughs> yeah, ok. Ok, ok. Ya, yeah, mira, de acá despejando Y sería raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Como repito, acá puede ser menos, pero como está por encima del eje x, tomo el positivo. Y aquel, esta función tendría dominio menos r a r. Ya, a ver qué dicen por interno. Ya. Y si esto hacemos rotar por este eje x, todo esto se replica acá. Uy, qué chueco, mío. Ya, así, ya. Yeah. <laughs> ya, eso debería ser una esfera, ¿no? Más o menos así. No, ya, yeah. uy, cabe que lo. Cada vez que lo aumento, lo más lo... lo complico el gráfico. Ya. Yeah. Ok. Ya, imaginémonos que esa es una esfera, ya. Imaginémonos. Ya, yeah. entonces, eh... muy bien, chicos. Pero acá solamente tengo una fórmula, el o sea, un radio, ¿no? Acá, si nosotros trazamos de un punto de acá con él, este sería el radio. El, mejor no le pongo radio, si no se van a confundir con el radio de la circunferencia. Ya, así nomás. Le trazo. Ya. Entonces, ¿cómo sería la formulita? La formulita es pi por la integral que vamos a recorrer el x de menos r a r. Ya. ¿Qué más dice la fórmula? Pi por radio al cuadrado, acá sería al cuadrado, ¿no? Ya, la solamente hay una función, o sea, y encima lo estoy haciendo rotar al eje X. Si lo, lo hago rotar al eje X, este K es igual a cero, pues chicos. Si K es igual a cero, sería diferencia de cuadrados de las, eh, de las funciones. Pero como solo hay una función, este término se va. Solamente te quedaría F al cuadrado. Y la función es la que está aquí. Entonces sería R cuadrado de R cuadrado menos X cuadrado al cuadrado por la fórmula. Y esto diferencial de X. Nada más. Ya. Y si esto le vemos al, al cuadrado sería eh, menos R de R cuadrado menos X cuadrado diferencial de X. Ya. Integrando esta función te queda pi por R cuadrado por X menos X al cubo sobre 3. Y este hay que hablarlo en r y en menos r. Ya, bueno, era la función, era par y hubiéramos agrupado de una forma más sencilla, pero ya, ya estoy acá pues. ¿El volumen que va a ser igual? Volumen va a ser igual a pi, evaluando primero en r, sería r al cubo menos r al cubo sobre 3. Menos, cuando reemplace menos r, sería menos r cubo. Y acá sería menos r cubo con este menos más r cubo sobre 3. Si ustedes pueden visualizar con este menos. A toda esta expresión es lo mismo de acá. O sea, es do, dos veces él. Te quedaría 2pi por r cuadrado menos r cubo sobre 3. Y es como restar 1 menos 1 tercio, que es 2 tercios. Por él sería 4pi por r al cubo sobre 3. Demostrado que el volumen de una esfera está dado a esa forma. Cortita nomás sale. Muy bien, chicos. ¿Qué les aparece? ¿Qué les, qué les parece la, lo que estamos haciendo? Oh, ya. Muy bien. Ok, ok, ok. No se esperaban eso, ¿no? Ya. Y a mí me gustan las demostraciones. Ah, ya, ¿te gustan las demostraciones? Muy bien. Ya. Muy bien, muy bien. Ya, vamos entonces. Acá hemos hecho para el volumen eh, de un solido de revolución, métodos discos. Ahora vamos con los cascarones. Cascarones. Cascarones cilíndricos. Método de cascarones. Cilíndricos. Ya, ok, Mackey. Ya, chicos, meto los cacrones cilíndricos. ¿En qué consiste? Ya, consiste en lo siguiente, jóvenes. Eh, digamos, yo tengo una función, CAF, una función que va de A, B a los reales. Es una función... Continua. Ya. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Eh, vamos a rotar. Ya. La misma gráfica, la misma gráfica. Ya. Y esta función f que va de a a b. Ya. Ok. Ahora vamos a hacer rotar esta gráfica con el eje y. El eje Y Ya, a ver ¿Cómo sería ahora la rotación? Mira, si tú te das cuenta acá El sólido que voy a obtener Sería de esta forma mm, No es mucho así, ¿no? A ver, es una bajada No sé por qué no puedo graficar los reflejos No, no sé me... A ver, baja Sube Y está ya, un poquito más a la izquierda, ¿no? Ya, bueno, no hay que ser tan perfeccionistas. Ya. Entonces, de acá eh, tenemos este sólido. Sería así. Acá mejor con líneas punteadas para que no se vea tan grotesco. ya, eh, lo, lo que nos da como que un, ¿cómo se podría decir? Um, es como, un, como un cenicero, ¿no? Parece un cenicero, ¿no? Porque al medio hay como que está eh, algo vacío al medio, ¿no? Y claro, la región que, que está rotando, por si acaso, es lo que está aquí, es ella, ella está rotando. Lo roto sí por ahí. Mejor no lo pinto, chicos, porque voy a necesitar esa gráfica. Ya. Entonces, eh, la gran pregunta es, profe, ¿por qué se me el método de cascarones cilíndricos? Ya. Ok. Lo que vamos a hacer acá es el siguiente detalle. Voy a tener un fragmento. Aquí. Uy. Este fragmento. Caramas, un ratito. Ya está. O tengo este fragmento, una porción del, de la región. Y esa porción lo voy a hacer rotar. Estaría por acá, más o menos. Y si tú te das cuenta que esa porción que rota va a generar como un cilindro. Va a ser algo por el estilo. Carambitas. Ya, algo más decente. Y es así, con un pequeño grosor. Ahora, el grosor, como veo que está acá en el, en el eje X, va a ser el diferencial de X, el grosor. Acá hay un diferencial de X. Y por eso se llama el método de cascarones cilíndricos, porque es como que un, un cilindro, pues le estoy tomando su, un grosorcito, como un, una cascarita, pues no, se podría decir. Ya, ese cascarón eh, tengo sus longitudes, porque lo que me interesa un cilindro es su radio y su altura. La altura es la, de, es la que está aquí. Y recuerden que este punto es un punto de la función, sería x, f de x. O sea que notamos que la altura sería f de x. Y el radio sería la distancia del eje de rotación a esa, ese trazo, sería este R. Pero veo que R en este caso es X. El radio es X. En este caso nada más. ¿verdad? Ya. Entonces muchachos, eh, ¿cómo sería entonces acá la fórmula? ¿Cómo sería la formulita? Ya. Lo que pasa es que esta, este, este cilindro lo voy a cortar. A ver. ¿Cómo lo corto? A ver, para que me entiendan voy a. A ver, un segundito. A ver, un segundito. ¿Dónde está? Ya. Yeah. Ya, yeah, chicos, estoy con sueño. Ya, yeah. tengo acá el cilindro este cilindro ya este cilindro lo corto por acá y forma como una una cómo se puede decir como uh, una lámina una lámina rectangular cortándolo ya entonces hago el corte ahí por acá <laughs> Sin cachito, sin cachito. Acá hago el corte. Y lo que me va a dar es una figura de esta forma. Como una lámina. Pero esa lámina tiene un cierto grosor. Exagerando que el grosor que lo estoy haciendo es el diferencial de X. Profesor. Sí. Me perdí. ¿De dónde se genera el grosor de, de esta lámina? ¿De dónde? ¿Por qué este cilindro si tiene un cierto grosor? Es justamente porque estoy tomando una pequeña lámina de la región original. Mira esta lámina de magneta. Lo tomo y cuando lo hago girar tiene un grosorcito. Ese es, de ahí proviene el grosor. <laughs> Yeah. No, pues, disculpe, pero esa lamina que o sea, se está cogiendo es desde el punto de X, diferencial de X hasta el punto A o hasta el eje Y. Eh, no, o sea, es, esa laminita lo voy a hacer rotar. O sea, es solamente una, una porción de la, de, de la región de, de a, a, B. Solamente es una porción. Y eso lo voy a rotar en el eje Y. Sino que oh, okay. esta porción va a pasar por acá, ¿no? Ya. Uh -huh. Ya. Y cuando unes estas dos porciones, lo que genera es este sólido que está aquí. Bueno, no es un sólido, sino es un, un fragmento del sólido, ¿no? Ya. Ese fragmento le hago un corte y me genera esta parte. Ya. Entonces, a ver, les pregunto, a ver si me están entendiendo. ¿Cuál es esta dimensión que está aquí? La que está aquí. ¿Quién sería? La altura. Ajá, muy bien. Ya, y aquí les agarro. ¿Quién es él? El diámetro. Eh, no, no. No, sería el perímetro. Es el radio? No, la circunferencia. no, el perímetro. Claro, 2pi por R, exacto. Claro, sería la longitud, ¿no? Porque recuerda que he hecho un corte. Ah, claro, sí, 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 está bien pero <laughs> sí. Sí. No, no te preocupes Ya. Entonces, lo que tengo acá, jóvenes, ese solidito chiquito, es un, es un pequeño fragmento de todo el sólido de revolución. Entonces, es un diferencial de volumen. ¿Qué sería el producto de esas tres dimensiones? Que sería 2 pi por r por h por diferencial de x. Pero lo que yo quiero es el volumen total. Por lo tanto, el volumen del sólido sería 2 pi... Del integral de R por H por diferencial de X. ¿De dónde a dónde? De A a B variando el X. Pero lo que ustedes me acaban de decir que el radio, ¿quién es? El radio en este caso en muy particular es X y el H es el F de X. O sea, esta formulita te quedaría X por F de X diferencial de X. Ahí está. Es así la fórmula del volumen del sólido de revolución viéndolo en el enfoque de los cacarones cilíndricos ahí estamos ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿mucho por hoy? un repasito profe ¿qué? ¿Eh? Ya. Profesor, para tomarle foto. Ah, ya, que activo mi cámara. <laughs> ya, ok. <laughs> Ay, <chistoso. ríe> ya. Profesor, para un poco más la gráfica principal. Ya. Y él, por favor. Ya. Ya, muy bien. Ya, ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a hacer un pequeño un pequeño cambio, ¿ya? Porque esto es lo más básico, se podría decir, lo más básico. De acá se puede alterar algunas cositas, ¿ya? Ahora vamos a hacer algunas alteraciones, pero es sencillo, chicos. Basta que tú me entiendas esta fórmula de radio por a altura, ya sale todo ya. Ya que radio sea X o sea algo X más algo, ya ese es algo muy aparte. Ya. Vamos con un ejemplo. Ya, voy a tomar esta región. CAR. Digamos la región formada por X, Y, que esté en R cuadrado, tal que Y es mayor o igual que 0 y menor o igual que X cuadrado. Y X es menor o igual que 1. Vamos a tomar el eje. Si tomo el eje rotación, el eje. Y, como que no hay mucho mucho feeling. que okay, directamente aplicar el, lo que ya te he enseñado y así no, no es muy bonito. ¿eh? voy a tomar el, el eje rotación X igual a menos 2. Una pequeña variante. Si te das cuenta, X menos 2 es para el eje Y. O sea, prácticamente lo que hemos hecho, pero haciendo una pequeña traslación. Ya. A ver. Vamos, jóvenes. Primero vamos a hacer la gráfica de la región que nos dan en el problema. Ya. Eje X, eje Y. Ya. Y igual a cero, ¿quién es? Y igual a cero, ¿qué es, chicos? El eje X. Muy bien, muchas gracias, señorita. Margarita. Ya. El otro es Y igual a X cuadrado, es la parábola. Por acá. Ya. Y, pero debe, debemos interceptarlo con los tres colores. O sea, con verde, azul y rojo. Y x menor o igual que 1. Mira, si x fuera igual a 1, sería así. Pero digo menor o igual que 1 a la izquierda. Entonces, la región que nos habla el problemita es la que voy a pintar. A ver, voy a pintarlo de un menor tamaño. A ver. Ahí está, menor grosor. Ahí está. Esta es la región. Es la región que nos dice el problema. Ya, muchachos, esa es la región. Ya. Eh, ahora hay que hacerlo rotar a X igual a menos dos. X igual a menos 2, ¿dónde está? Está por aquí, es para el eje Y. X igual a menos 2. Le voy a poner otro color, magneto le voy a poner, ¿ya? ¿ya? Entonces, miren chicos, ¿cómo resolvemos esto de una forma bien fácil? Mira, yo, yo lo hacía ¿eh? bien, 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 bien bonito. Mira, del eje de rotación que es el, el de acá... Trazo un eje paralelo a él. Que justamente va a ser el fragmento. Es el fragmento que cuando tú lo rotes. Te va a generar ese cacarón de cilindro. Ya. Ese fragmento. Traza la distancia del eje de rotación. A ese fragmento. Ese es el radio. Y la altura. Es este tamañito. Nada más. La altura. Coincide con el eje Y. Porque si es vertical es Y. Pero no lo puedo dejar en términos de y porque acá recuerda que es diferencial de x. Pero este par ordenado es, forma parte de la gráfica. O sea, es x, y, pero el y es igual a x al cuadrado porque es de la parábola. Entonces y es igual a x cuadrado. Ahora el radio. Voy de derecha a izquierda. Aquí en la derecha comienza con x. Y aquí en la izquierda termina en menos 2. Entonces radio sería derecha menos izquierda. X menos menos 2. Sería X más 2. Entonces, no apliquen la fórmula que está aquí, sino la anterior, que es 2pi por integral de al por r por h diferencial de x. Esa es la más general. Entonces el volumen se calcularía como 2pi del integral de dónde a dónde. Sería desde 0 hasta 1. De el radio que es x más 2 por x al cuadrado. Y esto diferencial de x. Y ya pues, chicos, esto está pan comido para ustedes. ¿Qué es esto? La integral de 2 a 1 de x al cubo más 2x cuadrado diferencial de x. Y al momento que esto integran es eh, 2pi por x a la cuarta sobre 4 más eh, 2x al cubo sobre 3. Y lo evalúan en 1 y en 0. Si lo evalúan en 0, sale 0. Si lo evalúan en 1, sería 2 pi por 1 cuarto más 2 tercios. Qué bueno, si quieren ver el resultado, sería 3 más 8, 11, 22 pi sobre 12. O 11 pi sexto, si gustas. Y ya está, muchachos. Ese es el volumen. Ya. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les pareció? ¿Se entiende mejor la idea? No, profe. Ya. A ver. Vamos a esperar a que nos espectore el Zoom. Con fórmulas es un poco más sencillo, profe. Cuando veo gráficos. Ah, ya, ya, ya. Así pues, ¿no? Esa es la, la costumbre que uno tiene. Ya vamos a esperar un rato.